Ya, porque ahorita se va a levantar poco frijol y ese poco frijol se lo va a llevar el coyote. Ha arrollado muchas parcelas, ha graniciado, y al final de cuentas el frijol no ha desarrollado lo que debe de ser. Muchos productores no alcanzaron a darle su cultivación. Hay baches muy intensos, hay de los puentes faltan como alcantarillas, está el hoyo muy profundo. Pues aquí en Durango, Titlán, los productores de frijol, que ya de por sí tienen un mal matrimonio con el gobierno y con las aguas que estuvieron así medio disparejas, y algunos van a tener buenas cosechas a lo mejor, otros no tanto. Pues llegaron a la zagarpa, aliviánense, ayúdenos, pues si no, ¿para qué está la zagarpa pues? Ese dijo la ejidataria de Cuencamé, Antonia Vargas. Del momento en que el productor empieza a parvear, a desgranar su frijol, desde ese momento se empiezan a pagar deudas. Deudas que ya se generaron con los trabajos. Entonces nosotros ahorita ya estamos en un lío, en un problema, y venimos aquí a una solución ya, que es eso, el trabajo de ustedes. No a que nos digan los pronósticos. ¿Y usted qué hace? ¿Se cree invitado o qué? ¡Vamos a trabajar! ¡Qué vergüenza de veras que le vengan a decir a uno, este es tu jale, ¿por qué no lo haces? ¡Qué vergüenza de veras! ¿Entonces para qué estamos allí? Pues el dirigente de la Comisión Nacional Plan de Ayala, Ismael Ayala, dijo que Ayala descomponen mucho ya esos. Está bueno, va a haber poco frijol. Entonces quiere decir que está mejor cotizado, más cariñoso. Y por supuesto, si hay un bajo rendimiento, más bajo que el año pasado, pues debe haber un mejor precio, ¿verdad? Y no hablemos de la cotización de las acciones. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué hay en la bolsa? Pues cacahuates. ¿Por qué el gobierno no deja la ley de la oferta y la demanda con los frijoles? Yo saco mis conclusiones y no doy con bola. Pues el que se anda dando es el vicepresidente nacional de CONCAM, Gerardo Rojas Favela. Atención al comercial. Si usted ha transitado por la supercarretera que tiene superbaches y ha sufrido afectaciones en su coche, busque a Gerardo. Con gusto, Gerardo va y les pone unos coscorrones y les tumba una feria para dársela o algo así era. Que si algún ciudadano la ha transitado y ha tenido algún daño en su vehículo o no le han respondido en la supercarretera, pues estamos muy al pendiente para poderlo representar y demandarle a la supercarretera el pago de los daños causados. Solamente quiero hacerle a la injustamente acusada algunas preguntas para que ustedes se den cuenta. Pues por mientras se junta toda la gente afectada para demandar, hay que ponernos a limpiar. Y no entienden, andan haciendo grilla con la desgracia ajena. ¡Entiendan, por favor! ¡Hijo de la fregada! ¡Mande, señor! Dígale a la señora que venga inmediatamente. Ya está dormida, señor. ¿Y con permiso de quién se durmió la señora? ¡Úrsulo! ¿Qué Úrsulo? Ni qué Úrsulo, gata igualada.